Hello my friends, hello my friends, hola amigos, mire, TSE, mire. Bukele, que viva Bukele, que viva Bukele, Bukele, nuevas ideas, que viva nuevas ideas, que viva nuevas ideas, que viva nuevas ideas. ¡Que viva el presidente electo, Bukele! ¡Que viva Mario Durán, alcalde de la ciudad capitalina! ¡Bukele! ¡Bukele! ¡Que viva Bukele! ¡Bukele! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Nuevas ideas que trabajan! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas para siempre! ¡Que viva presidente electo Bukele! ¡Que viva Bukele! ¡Que viva nuestro presidente electo! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! ¡Claro que sí! ¡TSS basura! ¡TSS basura! ¡Que viva nuevas ideas! TSS es basura, que viva la Fiscalía General de la República, que viva la Policía Nacional Civil, que viva nuevas ideas, nuevas ideas, que viva nuevas ideas. TSS es basura, que viva Bukele, que viva nuevas ideas. ¡Claro que sí! ¡Nuevas ideas! ¡Que viva Bukele! ¡Que viva Bukele! ¡Arriba con Bukele! ¡Arriba con nuevas ideas! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Que viva la Policía Nacional Civil! ¡Que viva la Fiscalía General de la República! ¡Que vivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Afuera con arena! ¡Afuera con la frente! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Telecorporación salvadoreña basura! ¡Telecorporación salvadoreña basura! ¡Sus reporteros basura! ¡Sus noticias basura! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Claro que sí! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Que viva Bukele! ¡Que viva Bukele! ¡Que viva nuevas ideas! ¡Que viva nuevas ideas! Hold on, my friends. We're live right here, but we don't have liberty of speech. Ahorita nuestra libertad de expresión está en cuestionada. Ahorita estamos en vivo. Pero, ¿qué pasó, caballero? No puedo expresarme. No me puedo expresar. Ahorita estamos en vivo. Solo quiero saber si me puedo expresar. La cámara está apuntada para mí, pero me puedo expresar. Pero tiene que ir a otro lugar porque aquí es la seguridad y custodia de todo lo que hay acá. Pero lo que yo veo es de que esa línea allí no puedo pasar. No veo ninguna otra línea que dice que no puedo pasar. No, pero aquí puedo gritar que vivan nuevas ideas. ¡Que vivan nuevas ideas! Hey. ¿Qué pasó? ¿Trabajó su cámara? Sí. ¿Ya está encendida? Sí. Qué bueno. Pero bueno. Sí, tengo la autoridad de decirle de que si va... ¿Con cuál autoridad? Sí. Pida usted permiso para poder hablar. No quiero ir allá. Yo quiero expresarme del público. No me puedo expresar del público. ¿Por qué no? ¡Claro que sí me puedo expresar! Si estoy ahí adentro, son es diferente. Pero aquí afuera me puedo expresar. No, pero recuerde que ellos ahí están... No, ellos no. No, eso es otra cosa. Si yo estuviera ahí, es otra cosa. Por eso no pedí credenciales para estar ahí. Yo pedí estar libre para poder expresarme. ¡Que vivan nuevas ideas! ¡Que viva la Policía Nacional Civil! ¡Que vivan nuestras Fuerzas Armadas! No, pero... ¿Cuál ley? No. Si me dice algo con ley, porque yo lo respeto. Si me dice algo con ley ahorita, me salgo. O algo que respalde la ley. Sí, no, es que ahorita yo lo único que les sé decir es que acá hay restricciones. Y eso es lo único. La única restricción que veo es esta línea.
esta línea de policía de no pasar es la única restricción que veo. Aparte de eso, lo que usted me está diciendo, y lo puedo respetar, pero ahorita me está deteniendo de mi expresión de libertad. No, pero si gusta, vaya allá a la cámara y va a ser... No, aquí es suficiente, aquí es suficiente. De aquí puedo decir que Telecorporación Salvadoreña es basura. Lo puedo decir, y no estoy quebrando ni una ley. No, si no le gusta, no le gusta, pero quieren forzar un sentimiento o la ley. No, yo como gente de autoridad, lo único sí. que le digo, que no puede estar haciendo escándalo acá en este lugar. ¿Cuál escándalo? Si no había escándalo, el único... La está ofendiendo ahí. Pero es que son, no, y ofendiendo es otra cosa, vaya, sentimiento. ¿Puedo decir de que toda la corporación es basura? ¿O no lo puedo decir? De que es basura Telecorporación de Salvador. Eso es ofender. Vamos, este video, vamos a ver con el presidente si eso es ofender. Okay. Eso no es ofender. Eso es libertad de expresión. Yo hago esto por una profesión. Yo hago esto por una profesión. No lo hago porque quiero quebrar la ley. ¿Puedo decir que son basuras? ¿Qué quiere que diga? ¿Que son bonitos? ¿Que me gusta todo lo que hacen? Y que viva humo, porque humo, ustedes saben, ahí en Capres, número uno, humo. Es que el problema que yo tengo es que yo soy la voz del pueblo. Y el pueblo jamás lo van a detener. Y expresión de libertad, yo puedo decir que son basura. Yo puedo decir de que Bukele es basura, pero Bukele no es basura. Bukele es número uno. Bukele está limpiando la basura. We're going to stick around, my friends, so we can entertain them, porque yo no me corro de la ley. Aquí tengo mi Dewey. No es la primera vez que puedo presentarme Dewey, no es la primera vez que me expreso mi expresión de libertad. Y quieren implementar las reglas que ellos tienen adentro de lo que está sucediendo. Adentro, afuera no aplica. Afuera no aplica eso. Y desorden, aquí no hay ningún desorden. No hay ningún desorden aquí, No hay ningún desorden. There's no disorder here. There's no disorder. There's no disorder. There's absolutely no disorder going on here. They just want to apply their feelings and not the law. ¿Verdad? Aquí tengo yo mis documentos. Lo pueden correr, lo pueden hacer todo. Podemos ver la constitución. Podemos ver qué es lo que pues sí, eso lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que dice? Que lo que tiene es el derecho de expresión y que no le podemos decir nada. No dije que no me pueden decir nada. De que no me pueden decir nada, jamás dije eso. Jamás dije eso. Yo dije, dígame algo que está respaldado por la ley. Mire, yo jamás dije que no me pueden decir nada. Lo que me está diciendo el jefe es que si usted tiene algo que comentarles a ellos, que lo haga por escrito, pero no puede estarle gritando ahí que son basura. Por el estilo. Les puedo decir que son basura. Incluso hay Policía Nacional Civil que son basura. Hay Policía Nacional Civil. Y ahorita está viendo la gente en vivo y todos están de acuerdo. Dice de que lo puede hacer por escrito porque ahí está ofendiendo. Lo puede hacer por escrito, lo puedo hacer en un cartulino. Puedo andar caminando, puedo ir enfrente del TCS, puedo ir enfrente del tribunal. Me han dicho ahorita de que se puede retirar y si no, pues vamos a ocupar otra instancia para que vengan a evaluar aquí su situación. Pues lo vamos a invitar que hagan eso. Porque no es nuestra primera fiesta. Llame el supervisor porque. Entonces le hablo y le digo que usted dice que espera que vengan. Entonces. Para que me expliquen a mí, porque para que yo les pueda decir exactamente lo que yo estoy haciendo, porque aquí no hay violación de la ley. Si usted su cámara está encendida, también ahí. Aquí no hay desorden, no hay ningún desorden. Y la cosa, el polvo se levantó cuando usted vino a enforzar sentimientos. That's what happens, my friends. And that's why we make these videos. Nosotros no corremos de la ley porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Aquí le estoy aplicando la situación y sigue con lo mismo y dice de que
De que si hay alguien que pueda venir aquí a sacarlo, que venga. Mentira, yo no dije que nadie me venga a sacar y él está ahorita está mintiendo. Yo dije que venga alguien aquí que me explique, ajá, no que me saque. Que me explique. Mentira, sí, sí, con la ley, la situación. Ahí ya, ve cómo cambió, amigos. Ve cómo cambió. Ve cómo cambió. No puede estar aquí haciendo ofensa a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son basura. Que lo haga por escrito y aquí. Lo voy a hacer por escrito, lo voy a hacer por en mis oraciones, lo voy a hacer verbalmente. Eso no es ilegal, that's not illegal. Eso es lo que quiere hacer el caballero es forzar su sentimiento. Pero me gusta que le han dado esta cámara porque me gusta que está grabando, porque ahí está todo, ¿verdad? So, lo que pasa es que los medios de comunicaciones tienen más derecho que el pueblo. No, el derecho tiene acceso a la información y tenemos participación a la información, ¿verdad? Aquí no queremos enfrentar a nadie, no queremos hacer disturbios porque eso no es lo que hacemos. Pero lo que queremos es de que si vamos a enforzar sentimientos, no me corro de aquí. Y vieron, oyeron, ustedes oyeron como dos equivocaciones que acaba de decir esta gente a sus superiores. Y ahora sus superiores tienen un malentendido de que uno está aquí diciendo que me vengan a sacar. No, que me vengan a explicar con la ley qué es lo que estoy haciendo, ofendiendo, diciendo que algo es basura. Eso no es contra la ley. Eso no es contra la ley. No es contra la ley. So, este video ya se convirtió un poquito diferente. Ni mi Dewey me preguntó, aquí está mi Dewey, lo puede agarrar a cualquier momento. Puede agarrar mi Dewey. A cualquier momento lo puede agarrar. At any moment he can grab my Dewey, he can have my identification, but he wants to enforce his feelings because I'm yelling at a TV crew here that lies about our president, that lies about our government, and I said that they're basura. So they're saying that that's offensive, and if that's offensive and I can go to jail, then let me go to jail, and let me go here. Caballero, ¿cómo estamos? Lo quiero mucho, que vivan nuevas ideas. FMLN y Arena son basura, ¿sí o no? Son basura. Si dice eso, va a ir a la cárcel. Ellos dicen que es ofensivo, y yo sé que son basura. Son basura. Que viva nuestro presidente Bukele. Usted, presidente Bukele, lo quiero mucho. Yo sé que usted ve mis videos y pues, ve, tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Policía Nacional Civil, los quiero mucho. Unidad de Humo, los quiero mucho. Escolta Presidencial, ustedes ya saben, aquí viven en mi corazón, ve. Nuestra Fuerza Armada, los quiero mucho. Claro que sí. CAM, increíble, CAM. Tanto que hemos batallado con CAM y los hemos corregido, ¿verdad que sí? CAM, los quiero mucho. Mario Durán, Ciudad Capitalina. Ahorita estamos haciendo su conteo. Ciudad Capitalina. Y que viva Mario Durán, alcalde de San Salvador. Marzo. Ahora, me puedo retirar si gusta, pero si va a venir alguien, no me retiro porque yo no me corro de la... Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. No, pero si va a venir alguien, no me quiero correr para que digan... Van a venir, pero como a las 6 de la tarde, espérenlo. No, yo la cosa es que yo no me quiero... Si usted llamó a alguien y vienen, no me voy a correr, aquí me voy a quedar. No, está tranquilo. Va, pues, lo quiero mucho. Aquí, ¿quiere mi Dewey? Lo quiero mucho. So now we're gonna go. So me voy a retirar, pero no porque me estoy corriendo, pero porque tengo ese derecho. Gracias, lo quiero mucho. I like it, I love it. Do you see what happens? Sometimes you do have to stand up for your rights. Sometimes you do have to stand up for your rights. Sometimes you do, right? And we can go either way, but we're gonna go this way, right? We're gonna go this way. I like it, I love it. Ya hicimos un poquito demasiado aquí, ¿verdad? Yo no quería y no pensaba que eso iba a pasar. No pensaba que eso iba a pasar, ¿me entiendes? Yo solo le estaba gritando a Telecorporación Salvadoreña, ¿verdad? Porque estaban entrevistando a alguien del Tribunal Supremo Electoral.
Y pues, verdad, Telecorporación Salvadoreña, verdad, es basura. Y a veces, por tantos años, ellos solamente daban las noticias de los muertos, de los asesinatos, ¿verdad? Ellos no cubrían nada como los deportes, ¿verdad? No apoyaban la educación, no apoyaban nada bueno miraba yo en las noticias, nada bueno miraba yo en la prensa, ¿verdad? Solo cosas ofensivas, solo cosas para asustar el pueblo, y el pueblo sí estaba asustado, ¿verdad? Porque estábamos viviendo una situación horrible, estábamos secuestrados, estábamos viviendo un régimen aplicado por las pandillas, y pues no, gracias a Dios, los mandó a nuestro presidente electo, Nayib Bukele, y gracias a Dios, el pueblo respondió, y poco a poco, ¿verdad?, los fuimos fijando que la realidad, y todavía incluso siguen muchos medios de comunicación tratando de bajar el país, y pues no, El Salvador is a beautiful country, it always has been, siempre ha sido un país hermoso, El Salvador, siempre, ¿verdad? Está lleno de gente con talento, está lleno de riqueza, ¿verdad? Pero no teníamos libertad, y ahora tenemos libertad, y acabo de expresar mi libertad, acabo de usar mi libertad. ¡Puchica! Me sentí un poco mal porque esos caballeros, ¿verdad? Son buenos. Perdón, estoy sudando. Son buenos hombres. Y yo no quería estar ahí discutiendo con ellos, no quería estar discutiendo con ellos, y si ellos están viendo, perdón, pero verdad, no quería discutir con ustedes, los quiero mucho. Y tenía una cámara aquí, miren, verdad, y me alegra eso, porque eso es progreso. Yo creo que todos los policías deberían de andar con cámaras, como en otros países, porque eso es transparencia, ¿verdad? Oh man, I'm sorry. Perdón, caballero. Lo quiero mucho, caballero. ¿Verdad? Si usted quiere que borre este video, mándeme un mensaje ahí y lo borro, ¿verdad? Pero si el pueblo exige, no sé, perdón, I'm sorry. Mom, I'm sorry, I love you, mom. Mamá, te quiero mucho. La amo, mamá, ¿verdad? Yo sé que no te gusta que yo haga esos tipos de videos, y pues yo no andaba buscando hacer ese tipo de video. Yo solo, lo que yo quería era la expresión de Telecorporación Salvadoreño. Yo quería ver que ellos voltearan para arriba, a ver qué es lo que iban a hacer ellos, ¿verdad? Nunca jamás me imaginé que iba a venir, ¿verdad?, una gente, ¿verdad?, hacia un lado a decirme algo. I'm sorry, mama. I love you, mom. Es un nuevo El Salvador, it's a new El Salvador. Amigos, suscríbanse, subscribe. No le den like, a menos que ustedes quieran, pero... like para mí ahorita, este video no me gustó porque me siento mal, porque los quiero mucho, quiero la Policía Nacional Civil, claro que sí, ¿verdad? Y han habido incidentes con unos policías que le dan un mal nombre al uniforme, e incluso esos agentes todavía los quiero mucho, ¿verdad? Y esos videos que he subido de esos agentes, creo que ellos aprenden y jamás van a hacer lo que me han hecho a mí. Jamás le van a pegar a un ciudadano. Jamás van a tratar de hacer una denuncia falsa contra un ciudadano. Y la gente pregunta mucho
porque es que solamente a mí me sucede, que porque solamente a mí me sucede. No, amigos, no solamente me sucede a mí. Le ha sucedido a miles y miles y miles de salvadoreños, ¿verdad? Yo soy el único que cree. Pues ahora creemos todos, pero yo soy el único con un teléfono en la mano que anda grabando, que cree en nuestro país, cree en nuestra libertad. Y si yo tengo que ir a la cárcel por expresarme libremente, voy a ir a la cárcel. Pero cuando salga yo de la cárcel, voy a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Del pueblo para el pueblo, con el pueblo. Nothing but love, my friends, nothing but love. I'm not feeling too good about this one. I'm not feeling too good about this one. No me estoy sintiendo muy bien de esta. Por la razón de que yo no quería eso. Y así es como sucede en todos los videos, ¿verdad? Yo siempre comienzo positivo y alguien sale de un lado. Man, I don't know what to do. Ustedes díganme, si borro este video, lo borro, ¿verdad? Díganme, ¿borro este video o lo dejo? Que viva para siempre, como El Salvador, que viva El Salvador, que viva Nayib Bukele. Damn, damn, damn. No sé, amigos, tengo que subir este video, lo tengo que poner porque si no, no soy de verdad. Y si no lo pongo este video y usted está viendo este video, es porque lo que estoy predicando, que sí estamos viviendo una verdadera independencia, es verdad. Y que tenemos libertad, es verdad. Si usted está viendo este video, es porque El Salvador vive. Y si usted está viendo este video ahorita, es porque El Salvador sí ha cambiado. It's a new El Salvador, my friends. I like it, I like it, I love it, I love it.